Médica contigo. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la presentación las haremos llegar al ponente. También es muy importante nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para tal encuesta estará en el chat o bien a través del código QR. Esta encuesta es muy importante para poder elaborar los diplomas con el aval del consejo. También es importante que tengan su cámara con su nombre completo, esto para el mismo fin. Y en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. Hoy tenemos un tema un poco común en nuestras charlas. Y tiene que ver con el cambio climático y su repercusión en la salud. Es algo que hay demasiada evidencia en ambos temas, tanto en el cambio climático, que es algo que se está dando y que a todos nos va a afectar y nos está afectando ya en muchos campos, y también la repercusión que esto tiene en la salud. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de Rodrigo Valencia Cotera, quien es nuestro ponente el día de hoy. Él es egresado del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista. Cuenta con una maestría con doble titulación en Ciencias Ambientales por la Universidad de Hohenheim en Stuttgart, en Alemania, y por la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida, BOKU, en Viena. Desde junio del 2018, Rodrigo es investigador doctoral de Climate Service Center Germany en Hamburgo, Alemania. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por la introducción. Un segundo nada más para presentarles, abrir la presentación. Ok. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, se ve perfecta. Ok, déjame la pongo solamente en modo presentación y comenzamos. Perfecto. Bueno, pues gracias por la introducción. Sí, mi nombre es Rodrigo Valencia Cotera y soy doctorado del Climate Service Center Germany. Y hoy me gustaría hablar un poquito del cambio climático y sus efectos en la salud. La presentación la dividí en dos partes. En la primera parte vamos a hablar sobre el cambio climático para que todas y todos podamos entender un poquito mejor cuando hablamos del cambio climático, qué implica y cuáles son los cambios que vamos a ver en los siguientes años. Y después vamos a pasar a hablar sobre cuáles van a ser los efectos del cambio climático en la salud. ¿Lo puedes Entonces, poner primero en me modo gustaría, presentación? ¿perdón? En modo presentación para que nomás se vea una diapositiva. Ah, están viendo toda la... Sí, a la izquierda vemos las demás. Perdón. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Ok, gracias. Sí, me gustaría empezar a hablar primero sobre el Climate Service Center Germany. El Climate Service Center Germany fue fundado en el 2009 por el gobierno de la República Federal Alemana y somos un grupo de 80, de más de 80 investigadores e investigadoras de más de 17 países del mundo. Y este centro fue fundado
como parte de la estrategia de adaptación al cambio climático del gobierno alemán. Entonces desarrollamos productos que nosotros llamamos servicios climáticos que hagan la ciencia utilizable. Y para hacer la ciencia utilizable, estos productos tienen que ayudar a la toma de decisiones basadas en la ciencia. Y esta toma de decisiones debe estar enfocada a la adaptación al cambio climático. Entonces nosotros servimos como una especie de traductores, las personas que traducimos la ciencia para que la sociedad la pueda implementar mejor y tomar mejores decisiones y adaptarse mejor al cambio climático. Fuimos el primer centro en toda Alemania que se fundó con el objetivo de adaptarnos al cambio climático. Nuestra directora es la profesora doctora Daniela Jacob, que es una de las meteorólogas más reconocidas de Alemania, y ella es una de las principales autoras del quinto Assessment Report del IPCC, y también es una autora, fue autora coordinadora del capítulo 3 de Special Report on Global Warming 1.5 Degrees, también del IPCC. El IPCC es una agrupación de científicos de todo el mundo que donan su tiempo para hacer compendios sobre ciencia de cambio climático y publican reportes que se usan después durante las COPs, que son the Conference of the Parties. Este año fue hace unas semanas en Egipto, en la que los gobernantes de todo el mundo se juntan a hablar del cambio climático y la información que reciben son los reportes de la IPCC. Entonces, científicos de todo el mundo donan su tiempo para hacer estos reportes, entre ellos gente de GERIC, del Climate Service Center Germany, y nuestra directora. Si quieren visitarnos, se pueden meter a nuestra página, que es gerix.de. Bueno, y primero, ¿por qué sucede el cambio climático? Creo que ya esto lo hemos escuchado todos, pero es bueno recordarlo. Es por un incremento de gases de efecto invernadero, que en inglés se llaman greenhouse gases, por eso GHG, desde la revolución industrial. Entonces, estos gases se producen principalmente, bueno, el CO2 por la combustión, y aquí vemos la ecuación de la combustión. Entonces, no importa qué cosa yo estoy combustionando, siempre voy a necesitar oxígeno y voy a producir dióxido de carbono y agua. En este caso estamos combustionando metano. Las únicas dos excepciones son el hidrógeno, que cuando se combustiona produce agua, y el carbón, que produce solo dióxido de carbono. Los gases de efecto invernadero no son malos per se, los necesitamos. O sea, sin los gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería de menos 18 grados. No menos 18 lo que tenemos ahorita, sino menos 18, estaría totalmente congelada. Entonces, estos gases los tenemos en la atmósfera. Cuando la radiación solar entra, una parte es absorbida por la Tierra, otra parte se es reflejada hacia el espacio, y una de esa parte que es reflejada hacia el espacio la absorben los gases de efecto invernadero y otra parte escapa de nuevo al espacio. Esto es lo que permite que la Tierra mantenga una temperatura normal, pero lo que está pasando ahora es que la cantidad de gases en la atmósfera ha ido incrementando y incrementando, entonces cada vez menos radiación, cada vez menos energía puede escapar la Tierra. La capacidad de la Tierra de reflejar la radiación solar no ha cambiado, ni tampoco la cantidad de radiación que llega, solamente este aislante que tenemos alrededor en la atmósfera. Eso es lo que ha cambiado. ¿Y cómo sabemos que es antropogénico? Bueno, la primera señal de que es antropogénico es que hay una correlación entre la temperatura combinada por medio de la Tierra, es decir, la temperatura del mar y de la Tierra combinadas, que es lo que vemos en esta gráfica, la A. Esa es información del IPCC. También de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en este caso los tres principales gases, que son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. En verde es el dióxido de carbono, anaranjado el metano y rojo el óxido nitroso. El aumento también del nivel del mar y sobre todo la cantidad de gases que la humanidad ha liberado. Entonces, ese es el primer indicio de que es antropogénico. Sin embargo, nosotros los científicos climáticos muchas veces escuchamos gente que nos pregunta, pero esto es parte de un proceso natural, siempre ha sucedido el cambio climático. Y sí, en parte la gente tiene razón, pero estamos seguros de que en esta ocasión no es un proceso natural, sino que es antropogénico por dos cosas. La primera es la curva de Keeling, que es esta que vemos del lado derecho, y este fue un proyecto iniciado en 1958 por el doctor Charles David Keeling en el observatorio de Mauna Loa en Hawái. Entonces, Keeling y su equipo empezaron a medir la concentración de dióxido de carbono en el aire y se dieron cuenta que año tras año esta concentración iba incrementando. Y este proyecto todavía está vivo y esta curva es del año 2022. Entonces, como pueden ver,
sigue incrementando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Y la segunda curva por la que sabemos que no es natural son los núcleos de hielo. Nosotros podemos irnos 123.000 años al pasado en Groenlandia y 800.000 años al pasado en la Antártica. Entonces, lo que se hace es que se taladra un hoyo en el hielo, se extrae un núcleo de hielo y ese núcleo de hielo, al igual que los anillos de un árbol, contiene capas. Entonces, al contar las capas, podemos irnos hacia el pasado y en esos núcleos hay burbujas de aire, que son gases, que están atrapados. Entonces, los o la concentración más bien de gases en la atmósfera ha cambiado a través de los milenios, pero entonces, ¿qué pasa cuando ponemos la curva de Keeling pegada a la curva de los registros que tenemos en los núcleos de hielo? Y pasa esto. Pasa que en cuestión de 100 años, la humanidad disparó la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a un nivel que nunca habíamos visto. Obviamente, esto en eras geológicas, 100 años es como un segundo. Entonces, esto es lo que nos confirma que definitivamente es antropogénico. Fue causado por los humanos y no hay duda de esto. Bueno, después, ¿de dónde vienen los gases de efecto invernadero? Creo que una idea que es muy común y creo que es una percepción errónea es que es muy común pensar que todos estos gases provienen del transporte, que los carros son la principal causa del cambio climático y pues la verdad es que no es así. La principal fuente de gases de efecto invernadero es la producción de electricidad y de energía, que es este sector que vemos aquí. O sea, es 25% de nuestras emisiones provienen de la producción energética. ¿Por qué? Porque hasta ahora necesitamos siempre combustionar algo para calentar agua. Esa agua la transformamos en vapor y ese vapor se mete en una turbina, que esa turbina después mueve un generador. Entonces, la electricidad, si no viene de fuentes renovables, muy, 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 muy posiblemente hubo combustión atrás de eso. El segundo sector es este, que es un acrónimo que dice AFOLU, que significa agricultura, bosques y cambio de uso de suelos. Entonces, ese es el segundo sector que más contamina. Después, el tercero es la industria y hasta el último es el transporte, el número cuatro. El quinto son los edificios, pero el cuarto es el transporte, no es la principal fuente de gases de efecto invernadero. Y bueno, en cuestión de la cantidad de gases que nosotros liberamos, la humanidad, el 65% es dióxido de carbono. Y bueno, en realidad, si hacemos la suma total, son el 76% es dióxido de carbono, pero el 65% proviene de combustión, el 11% proviene de los bosques y cambios de emisiones, son metano. Ese viene de las vacas. Proviene de la agricultura. Los gases que se utilizan. En cuestión de qué tan potentes son estos gases, tenemos esta tabla aquí en la que el dióxido de carbono se usa como base. Entonces, de las plantas ha disminuido. En 2020, por ejemplo, 98 millones de personas más declararon una inseguridad alimentaria moderada o grave. También la transmisividad del dengue incrementó entre 11.5 a 12% y la malaria en 31.3% en América y 13.8% en África, que es lo que vemos en estas gráficas presentadas por The Lancet, el incremento del dengue, de la malaria y de la cólera. Otro reporte también muy interesante es este paper producido por Mora et al.
en el que estudiaron 375 enfermedades infecciosas y llegaron a la conclusión de que el 58% de las enfermedades que habían estudiado han sido agraviadas por el cambio climático. Entre ellas, por ejemplo, se concluye que el cambio de temperaturas, principalmente el cambio de temperaturas y patrones de precipitación, se asocia con la expansión del área de distribución de vectores. Y el calentamiento en latitudes más altas permitió que los vectores y patógenos sobrevivan en el invierno. Esto es lo que hemos visto en Alemania. Este es un corte del periódico, en el que cada año vemos muchas más garrapatas y ha incrementado también drásticamente los niveles de borreliosis. En Alemania es muy común tener, por ejemplo, a mí nu nunca se me había pegado una garrapata en mi vida y desde que vivo en Alemania cada año se me pegan más. Es muy común en verano quitarte dos, tres, cuatro garrapatas y pues sí, siempre hay que estar muy atentos a la borreliosis. También este reporte concluye que la destrucción de hábitats ha incrementado la probabilidad de zoonosis. Y después nos presentan una gráfica muy interesante en este link. Al final de la presentación les voy a mandar todos los links de los reportes y también este link incluido. Es muy interesante. Y voy a intentar enseñarles esto. Si puedo. Ok, aquí. Ok, perfecto. ¿Sí pueden ver la página? Sí, sí se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, estos son los resultados de este paper que se me hace muy interesante porque podemos aislar los riesgos climáticos, como por ejemplo las sequías, y después nos aísla el tipo de vectores. Le podemos picar tal vez, por ejemplo, a los mosquitos. Luego después nos libera, nos enseña las enfermedades y podemos picarle y otra vez. Y al final dice de qué paper salió. Entonces pienso que es interesante ver todo este mapa. Bueno, regresamos a la presentación. Ok. Como les dije, este link se los voy a mandar para que ahí puedan explorar los riesgos climáticos y las enfermedades. El tercer reporte que a mí me gusta mucho es este, que es el Climate and Health Country Profile, que fue producido por la Organización Mundial de la Salud y el United Nations Framework Convention on Climate Change, que el UNFCCC, como se le llama, es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a organizar the Conference of the Parties, que es lo que hablé al principio, donde se junta los líderes de todo el mundo a hablar sobre cambio climático. Entonces, estas dos organizaciones juntas producieron este reporte, el Climate and Health Country Profile, y analizaron 40 países, entre ellos se analizó México. Y el objetivo de estos reportes es específicamente crear conciencia de los efectos del cambio climático en la salud. Actualmente solo se tiene disponible la versión 15, porque la siguiente versión se iba a publicar a finales del 2019 y principios del 2020, pero nunca se publicó. Yo supongo porque la Organización Mundial de la Salud no tenía capacidad por la pandemia. Pero bueno, todavía tenemos esta versión 2015 disponible. Y las conclusiones de este reporte son las mismas que hemos visto en otros reportes y las mismas tendencias que se ven a nivel mundial. Y principalmente son que la mortalidad en adultos mayores de 65 años por olas de calor va a incrementar y ha incrementado. También que hay un incremento en las enfermedades transmitidas por vectores, en particular el dengue y la malaria. Recuerdo muy bien que en 2019 estuve en la Universidad de Guadalajara y varios de los doctores me comentaron que el dengue, por ejemplo, había incrementado en algo así como 1000% durante ese año. Y también la desnutrición. Entonces, ya que hemos visto que entendemos mejor el cambio climático y que entendemos algunos de los riesgos que el cambio climático posee para la salud, lo primero que podemos hacer es adaptarnos. Y para adaptarnos necesitamos esto que ven aquí es el proceso de adaptación. Y primero para adaptarnos necesitamos tener
percepciones correctas, porque una persona que carece de percepciones de cambio climático no va a tener ningún interés de adaptarse. Es decir, si yo veo el cambio climático como algo que va a pasar muy en el futuro y que realmente no posee ningún riesgo para mi salud o para mi vida, no voy a tener absolutamente ningún interés de adaptarme porque no lo veo como un riesgo. Si lo veo parcialmente, como que sí existe, pero a mí no me va a afectar, muy probablemente tampoco voy a tener interés de adaptarme. Pero si realmente se entiende qué implica el cambio climático, a qué velocidad está sucediendo, y entiendo perfectamente qué riesgos tiene para mi salud, entonces muy probablemente voy a tener interés de adaptarme. Y ya que tengo ese interés de adaptarme, también es muy probable que implemente esas medidas. Por eso esta línea en rojo. Puede ser que tal en un rojo mucho más delgado. Es muy poco probable que alguien que tenga buenas percepciones y tenga interés de adaptarse no lo haga. Entonces, para adaptarnos al cambio climático, lo primero es entender e informarnos de los riesgos a la salud del cambio climático en nuestra región y a nivel mundial. ¿Por qué en nuestra región? Porque el cambio climático no afecta a todas las regiones iguales. Es decir, lo que aplique en México no va a aplicar en Noruega, por ejemplo. Y ya después que tenemos percepciones correctas del cambio climático, ahora sí podemos empezar a adaptar, en este caso, los sistemas de salud para lidiar con un incremento de dichas enfermedades en el futuro. Y pues bueno, sí es importante adaptarnos al cambio climático por un lado, porque el cambio climático ya está sucediendo. Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar. Ya no lo podemos detener. Lo podemos mitigar hasta cierto punto, pero va a suceder y ya está sucediendo. Entonces lo siguiente que podemos hacer es también mitigar el cambio climático. Y para mitigar el cambio climático, este estudio es uno de los estudios que más me gusta citar, porque nos muestra cuáles son las medidas que una persona en su vida ordinaria podría implementar. A veces pensamos que el luchar contra el cambio climático puede ser como una tarea muy titánica y en la que nosotros realmente no tenemos impacto, pero no podemos olvidar el poder de los números, que somos 7 mil millones, bueno, ya somos 8 mil millones de personas en el mundo, y si todos hiciéramos algo, pues el efecto sería muy grande. Entonces, ellos lo que hicieron es dividieron en tres categorías las medidas que alguien puede hacer. Entonces, estos son dependiendo en el impacto que tienen, bajo, mediano y alto impacto. Entonces, por ejemplo, en bajo impacto, que son medidas que ahorran menos de 0.2 toneladas de carbón equivalente al año, está, por ejemplo, cambiar los focos de la casa a focos ahorradores. Y no significa que sea malo, o sea, no significa que lo debamos de ignorar, pero es algo que tiene un impacto muy, muy, muy pequeño. Lo debemos de hacer, sí, pero no debemos de detenernos ahí. Después, en impacto moderado, podemos, por ejemplo, dejar de utilizar la secadora, colgar la ropa que se seque. Esto en Monterrey tiene mucho sentido, porque Monterrey, pues bueno, en México en general hace mucho calor, y pues la secadora quema gas natural para producir calor, y pues eso implica que estamos liberando CO2. Después también pues reciclar, lavar la ropa con agua fría. ¿Por qué? Porque es lo mismo, cuando producimos calor, pues necesitamos algo para calentar esa agua, y en este caso los boilers en México pues usan principalmente gas natural, y pues también son emisiones. Entonces, al usar agua fría, pues evitamos emitir ese tipo de emisiones. Después es cambiar un auto normal por un híbrido. Y pasando ya a las medidas de alto impacto, la primera es volverse vegetariano. Esto es muy interesante porque realmente nuestra dieta tiene un impacto muy fuerte en el medio ambiente, también en nuestra salud. Yo creo que no tengo que hablar de todas las desventajas que tiene comer mucha proteína animal, pero la principal es que las vacas liberan demasiado metano. O sea, no es que no debamos de comer carne, pero la cantidad de carne que se consume actualmente es absurda, y eso se ve reflejado en que tenemos también una cantidad absurda de vacas que libera tanto gas que ya incluso está teniendo un efecto en la atmósfera. Entonces, se me hace a mí un pensamiento que es
Muy, muy interesante. Después es cambiar a un carro eléctrico. Después es comprar energía verde. Esto creo que en México no es posible, pero es posible cambiar a paneles solares para reducir la cantidad de energía que estamos sacando de la red. Porque en México, y al igual que en muchos otros países, en Alemania también, la electricidad se produce quemando algo, como les mencioné al principio. En este caso, en Alemania es principalmente carbón, que es lo que más contamina. Después es evitar viajes transatlánticos o viajes de larga duración, es decir, equivalente de viajar de México a España, también puede ser viajar de México a Chile. ¿Por qué? Porque esto, los aviones liberan muchísimo, muchísimos gases de efecto invernadero, en particular CO2. Y poniéndolo en perspectiva, un mexicano normal, un mexicano promedio, emite 4 toneladas de CO2 al año. Un alemán promedio emite 8 toneladas de CO2 al año. Entonces, al volar yo de Monterrey, perdón, de Alemania a Monterrey y de regreso, estoy liberando alrededor de 1.6 toneladas de CO2. Es decir, que cada vez que yo voy a mi casa y regreso, por eso solamente lo hago una vez o una vez cada 2 años, una vez al año, estoy liberando solo en un viaje y de regreso la mitad de los gases que un mexicano promedio libera en un año. Es decir, equivalente a 6 meses de vivir en México se van en volar de ida y regreso. La siguiente medida que podemos implementar para reducir nuestra huella de carbono es vivir sin auto. Yo sé que esto suena muy utópico en algunos países, pero pues bueno, podemos empezar a implementar pequeñas medidas, como en vez de irnos en carro al Oxxo, podemos ir caminando. Y la última es también tener menos hijos. O sea, no significa que debamos de dejar de tener hijos, solo es menos hijos. Todo esto es tratar de hacerlo en menos cantidad. Y creo que que puede sonar al principio como que nos va a hacer la vida muy miserable, pero creo que son pequeñas cosas que podemos hacer que realmente no van a afectar en gran medida nuestra calidad de vida, porque no es que no lo podamos hacer, solamente tenemos que hacerlo un poquito menos. Y si todos lo hiciéramos un poquito menos, entonces tendríamos menos impacto. Y pues bueno, con esto me gustaría terminar la plática, pero creo que tenemos un tiempo de preguntas. Muchísimas gracias por su atención y pues sí, no duden en escribir aquí sus preguntas y con gusto podemos regresarnos a los slides anteriores, podemos hablar también un poco más del cambio climático, de cómo se produce, etcétera, etcétera. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación y una panorámica realmente para los que no conocemos exactamente qué es el cambio climático y cuáles son los efectos que tiene. Pues nos has presentado una proyección, ¿verdad? Un panorama de qué es lo que está sucediendo, para dónde vamos y qué podemos hacer. Hay un par de preguntas aquí que ya las mencionaste en tu presentación, pero sin embargo quiero hacer la pregunta que nos hicieron. A pesar de que nosotros no representamos una proporción grande de emisión de gases invernadero, ¿qué podemos hacer? Y ya lo expresaste ahorita. Y yo quisiera puntualizar la pregunta en ¿qué podemos hacer en Monterrey? Porque el tipo de ciudad, el no usar un automóvil, pues nos complica también mucho. O irme al consultorio en bicicleta, creo que es bastante arriesgado, ¿verdad? Pero sí hay otras medidas y quisiera que nomás las pudieras puntualizar en tu presentación. Sí, creo que es algo obviamente muy importante de considerar, que este tipo de cosas, pues en algunas de estas medidas pueden sonar como utópicas, como por ejemplo lo de no vivir sin auto. Pero pues tenemos otras opciones. Siempre creo que lo importante es ver como qué puedo hacer. No pensar en qué no puedo hacer, sino qué puedo hacer. Y creo que, por ejemplo, tener un auto híbrido pues puede ser una buena opción. Es mejor tener un híbrido que tener un auto normal. No tenemos que irnos tal vez al extremo de comprar un auto eléctrico que es muchísimo más caro
o que tiene otras desventajas, pero pues un híbrido ya sería una ventaja. Y cualquier otra medida que podamos implementar en nuestra vida de estas que les mencioné y de algunas otras, cualquiera de esas medidas va a tener un efecto. Entonces sí, creo que lo más importante es pensar en qué sí puedo hacer, no pensar en lo que no puedo hacer. Y pues bueno, sí, en Monterrey el auto es el rey, eso es la verdad. Sí, muchas gracias, porque sí, digo, probablemente no podamos comprar un carro híbrido, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de comprar un carro híbrido, pero sí podemos hacer otras medidas que ya mencionaste ahorita, como cómo lavar y cómo secar la ropa, cómo tratar de caminar un poquito cuando puedas hacerlo, la dieta, en fin, yo creo que sí hay cosas que pudiéramos hacer. Hay Correcto. una pregunta que nos dice, ¿cuál es el efecto de la guerra en Ucrania en el cambio climático? Uy, bueno, eso es obviamente muy difícil de cuantificar ahorita y no tengo números y no quiero empezar a inventar, pero lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que cuando destruyeron los gasoductos que van desde Rusia hacia Alemania, hace unos meses que al parecer los destruyeron con unas bombas, ahí se liberó una cantidad enorme de metano al aire. Entonces, eso fue cuando yo estaba viendo eso en la televisión, fue lo primero que pensé, dije, wow, estamos liberando todo este metano a la atmósfera solo porque alguien está, no sé, tiene alguna agenda rara, pero pues sí, obviamente las guerras van a tener impactos en el medio ambiente. Pues no me quiero imaginar con la cantidad de armamento que se está produciendo, la cantidad de tanques de guerra, aviones, todo que se está toca. No sé, no te sabría decir. Eso creo que tendríamos que calcularlo muy rigurosamente. Bien, a ver, déjame ver si hay otra pregunta. La prestación, ¿cómo impacta a la prestación? Eso está, aquí lo vemos, está dentro de AFLW y la deforestación, pues es el cambio de uso de suelos. Afecta la contaminación porque los árboles absorben dióxido de carbono del aire, liberan el oxígeno y se quedan. Destruimos este hábitat. El carbón que está guardado en los suelos, por ejemplo, se empieza a degradar y se convierte en dióxido de carbono. Al igual que cuando cortamos un árbol y lo tiramos o cortamos plantas, esa materia viva, ese carbón, se convierte después en dióxido de carbono y se vuelve a liberar a la atmósfera. No quiere decir que, o sea, el pedazo de madera, por ejemplo, ¿consideras que hemos avanzado en educar a las nuevas generaciones en estos temas o seguimos en la negación de los mismos? yo creo que la gente tiene mucho más conciencia y creo que sí ha habido un avance. Muy, muy, muy niños les explican en la escuela sobre el cambio climático y creo que son los que más han estado empujando este tema. Siento que a las generaciones más adultas ya están un poco como acostumbrados y tal vez no le tienen tanto miedo. Y he visto que los jóvenes son los que tienen mucho más conciencia de esto. Incluso saben cosas que me sorprenden a mí, que son como cosas que solo estoy acostumbrado a que los científicos climáticos lo sepan y ellos lo saben. O sea, he escuchado a gente de 16, 17 hablarme de los escenarios RCP, por ejemplo, que casi nunca he escuchado a nadie hablar de eso. Yo creo que sí ha habido un cambio de conciencia y más con el acceso al Internet y la.
impresionante. Pero ¿qué tanto afecta consumir carne de pollo o pavo versus res? Sí, eso también hay algo que considerar. Sí, obviamente reduce tu huella de carbono consumir pavo o res. Drásticamente lo reduce. ¿Qué tanto contribuye México versus otros países en el calentamiento global? México es el país número 12 del mundo. El primero es China, el segundo es Estados Unidos. Los demás no recuerdo, sé que Alemania. Antes era el país número 6, ahora es el 7, el 6 es Irán y México es el 12. O sea que Alemania produce más gases de efecto invernadero que México. Y esto es relativamente fácil de calcular. Hay una ecuación, déjenme la escribo aquí en el chat, para que todos lo puedan ver. Esta es una ecuación muy fácil en la que podemos explicar el impacto de un país. I es impacto, P es población, A es afluencia y T es tecnología. Es decir, en la población. Contaminar más que un país con una población pequeña, con bajo consumo y tecnología baja. Entonces, la población de México es creo que 130 millones ahora, y Alemania es 80, 83 millones. Pero la afluencia y la tecnología que tiene Alemania comparada con México es mucho mayor. Son muy consumistas, tienen mucho poder de consumo y la tecnología, pues, tienen la mejor del mundo. Entonces, pues sí, por eso igual en China, ¿quién desarrolló esa ecuación? No me acuerdo del nombre. No estoy muy seguro, no, no lo recuerdo así de top of my mind, como se dice en inglés, pero sí, es una ecuación que se usa comúnmente en las ciencias ambientales para explicar el impacto de una población. Bien, como otra de las preguntas es, ¿qué más se puede hacer dando clases de salud global a los estudiantes? ¿Qué más se puede hacer para ser ejemplo y animarlos a que realmente existe una responsabilidad de poder mitigar y adaptarnos al cambio? Pues creo que lo principalmente es lo que menciona la pregunta, es ser ejemplo. Entonces, creo que para ser ejemplo primero hay que estar bien informado primero sobre el cambio climático, sobre el efecto que tienen nuestros hábitos y después implementar cambios en nuestra vida ordinaria. Y algo que también me he dado cuenta que es tiene mucho más impacto es no predicar sobre el cambio climático. No ir a decirle a alguien, tú comes carne y tú estás mal. Eso no, por lo general tiene el efecto contrario. La gente va a entrar a la defensiva. Entonces, lo mejor es no hablar sobre estos temas, creo yo, directamente, pero hablarlo a través de nuestros hábitos. Es cuando creo que la gente se interesa mucho más. Y pues en una situación, por ejemplo, de profesores y profesoras, sí incluir el tema en nuestras clases, ¿no? Hablar sobre el tema, ver cómo nos afecta, qué podemos hacer, pero creo que acción directa de irle a decir a alguien qué tienes que hacer es lo que no ayuda mucho. Es más vivirlo, integrarlo de una forma más casual en nuestra vida. Otra de las preguntas es, ¿nuestro gobierno contribuye a disminuyendo la afluencia? ¿Disminuyendo el consumismo? No sé, luego no, ese es el así viene la pregunta. Nuestro gobierno, ¿pero qué gobierno? Me imagino que México. Pero bueno. Disminuyendo el consumismo. Pues bueno, el consumismo es una cuestión de cada quien, ¿no? Cada persona consume lo que quiere. Creo que el gobierno raramente te puede decir qué tanto puedas consumir. Pero no creo. En general, los gobiernos quieren que consumas. Sobre todo en sociedades capitalistas. En México no sé. No vivo en México desde hace 10 años. ¿Y qué tan optimista estás en este momento sobre hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu expectativa?
Pues yo no soy muy optimista con el futuro. Yo no creo que estemos haciendo lo que la humanidad tiene que hacer. Y 3 grados es catastrófico. Con 2 grados, por ejemplo, es algo que no mencioné. Con 2 grados, si volvemos a la presentación, al slide de los escenarios del CCP, que lo pueden ver aquí. Nosotros vamos ahora hacia el escenario SCP 3, ¿no? Que esto implica alrededor de 3, 3.5 grados. Hay una teoría que es la teoría de los tipping points en la que nosotros vamos a empujar hasta tal punto que vamos a llevarlo a un retorno. Hay muchos tipping points, como por ejemplo el derretimiento del permafrost en toda el área boreal o el blanqueamiento de todos los corales del mundo. El blanqueamiento de todos los corales del mundo se estima que va a suceder con 2 grados. 99.9% de los corales del mundo se van a blanquear. No, pues no sabemos qué va a pasar después de esto. No, no tenemos idea porque no hay ningún modelo que nos diga que si va a colapsar los océanos porque los corales son la base de la vida marina. Pero lo que sí sabemos es que alrededor de 2 grados el mar se va a desidificar tanto porque el mar absorbe mucho dióxido de carbono y esto incrementa la acidez de los mares. Y también la temperatura del mar está incrementando. Entonces, si incrementa la acidez, incrementa la temperatura y alrededor de 2 grados no va a haber corales en el mundo. Y ahorita vamos en una trayectoria a 3 grados. Entonces, si 2 ya son cataclísmicos, no sé a qué va a llegar 3 grados. Yo no sé, no quiero sonar muy pesimista, solamente lo que los datos nos están enseñando y la trayectoria a la que seguimos no se ve nada bien. Puede ser que lleguemos a 1.5 grados en los siguientes 15 o 20 años. Y eso ya sería lo mejor que nos pudo haber pasado, que es lo que el objetivo del Tratado de París. Y yo dudo que se vaya a detener en 1.5 grados. Actualmente estamos aquí en 1. 1.09, sí. Alrededor de 1.1. Okay. A ver si hay alguna otra pregunta. Que dije, es que siento que hay que ser realistas, pero no hay que dejar de actuar. Eso es lo más importante. Sí, se ve muy mal la proyección a futuro. Sí, estamos en una situación difícil, pero siento que eso es lo que nos debe motivar a actuar más y actuar con más ganas. Entonces, sí, no se dejen caer, no se dejen sentir mal, pero hay que echarle ganas a esto todos juntos. Y bueno, pues al final es mejor intentarlo que no haberlo intentado. Entonces, los invito a que juntos intentemos a hacer algo para detener el cambio climático o disminuir sus efectos. También, pues, se me olvidó mandarles los links para que los tengan todos. Aquí les van los links en el chat. De todos los documentos de los que hablamos hoy y de la página del Climate Service Center Germany. Entonces está el reporte de The Lancet, está el paper de Mora, está también el mapa interactivo y el Country Profile de México y el paper de Wayne St. Nicholas que habla de las medidas que podemos implementar. Pues nada, muchas gracias. Espero haberles dejado algo y gracias por la invitación. Ah, Muchísimas entonces. gracias. Ah, no ven los links. Ok, perdón, perdón, perdón. Creo que lo mandé en privado. Es que. Ah, Ah, es que ahí está, esas. ¿no? Espero que lo. Ya, creo que ya llegó a todos. Okay, ya. Sí, yo creo que como bien lo mencionas, la crisis nos debe motivar a actuar. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser
optimistas en el sentido de que tenemos que actuar, no en el sentido de que lo negamos. Entonces, la proyección no es alentadora, pero nuestras acciones y nuestro compromiso debe alentarnos a que sí podemos hacer algo por nuestro planeta. Y que además pues, repercute en nuestro quehacer como médicos, porque hay muchísimas enfermedades que se están viendo afectadas o que hay mayor enfermedades por estos cambios climáticos. Correcto. Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que esta fue la última sesión del año. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y durante el mes de diciembre, pues no habrá sesión y regresamos el día 11 de enero. El doctor Sarbelio Moreno, quien es infectólogo pediatra es el jefe de enseñanza del Hospital Infantil de México, estará presentándonos un tema también muy interesante y de mucha repercusión, que son infecciones respiratorias después del COVID-19. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.